entre sí. Y como es rechazado la hipótesis nula, por lo tanto, el estadístico Bartlett pasa la prueba para hacer análisis de análisis factorial, y por lo tanto también la medida KMO también es mayor que 0,80. Entonces, estas son las medidas o los estadísticos básicos para señalar de que el análisis factorial es pertinente. ¿Qué pasaría si no lo fuera? Una de dos, tendría que revisar si en mi base de datos no hay datos atípicos, si la base de datos está sucia y por lo tanto debo eliminar las observaciones más atípicas. O la otra es que posiblemente también, digamos que las variables o las preguntas sean independientes entre ellas y no están relacionadas, y al no estar relacionadas no puedo aplicar la agrupación. Y si no puedo aplicar la agrupación, eso significa también de que no voy a poder validar mi instrumento. Y ahí voy a tener un serio problema. El KMO, para realizar análisis factorial, hay una sugerencia que nos da la literatura. Yo les había mencionado de que lo aconsejable es cuando sea de 0,8 para arriba. ¿Qué significa esto? Significa de que la valoración es un análisis meritorio, ¿no? Por lo tanto, existen altas correlaciones entre las variables y es fácil de agrupar. Cuando el KMO es mayor que 0,90, lo interpreta como maravilloso. Un nivel intermedio es un KMO alrededor de 0,70. Un KMO mediocre nos va a reflejar en torno al 0,60. Y lógicamente, en términos menores, pues no sería pertinente realizar un análisis factorial, o las variables o preguntas no estarían relacionadas entre sí, por lo tanto sería difícil de realizar la agrupación. Algunas reglas básicas que nos menciona la literatura. Debemos considerar todos aquellos autovalores que sean superior a 1 para términos de determinar cuántos factores se van a seleccionar, toda vez que la varianza proporcionada en un inicio está explicada por sí sola. Esta es una definición. Lo otro también por ahí, Cristian, nos mencionaba cuál es el criterio o con base a qué debemos considerar la varianza mínima que debe explicar los factores encontrados. Entonces, ¿cuál es la regla de decisión también sugerida en la literatura? Que al menos se debe contemplar un 70% de la varianza total. Entonces, por lo tanto, vamos a determinar el número de factores, 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de factores que sean pertinentes para que al menos nos expliquen el 70% de la varianza total. Esto significaría de que estaríamos dispuestos a una pérdida de información hasta del 30%. Otro elemento también que les voy a mostrar cómo elegir el número de factores es con lo que se llama el gráfico de sedimentación. Básicamente, este gráfico de sedimentación nos va a permitir seleccionar el número de factores cuyos autovalores sean mayor que 1. Si tengo tres factores que tienen valores propios o autovalores mayores que 1, por lo tanto, el número de factores va a ser igual a 3. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Cuando hablamos de ese 30% de pérdida de información, ¿puede ser por error cuando uno tipeamos mal en
son porque no han respondido en una pregunta del cuestionario. ¿Específicamente estamos con el término pérdida de información? Tendríamos que asegurarnos, en primer lugar, de que nuestras encuestas están balanceadas. ¿Qué significa balanceadas? Que todas tienen la misma cantidad de observación. En otras palabras, de forma inicial, tendríamos que controlar de que no tengamos cuestionarios sin respuesta y en caso de tenerlos, debemos descartarlo para evitar un sesgo en los resultados. Y eso en primer lugar, ¿no? El 70% de información se refiere a que con el 100% de las variables, con el 100% de las variables, usted va a tener el 100% de la varianza. Ahora, lógicamente, al tener menos variables, porque estas variables no han sido agrupadas y por lo tanto quedan, digamos así, volando en términos canvas, creo yo, no vamos a tener el 100% de la información. Esto significa de que en la nueva agrupación de los factores, en la reducción, podemos estar perdiendo variables, porque esas variables no se agrupan en uno de los factores, porque esas variables no están relacionadas con los otros ítems o con las otras preguntas, o porque básicamente esas variables simplemente se relacionan con ellas mismas. Entonces, esa es la pérdida de información, es la pérdida de las variables en los factores no agrupados. Ahora, si yo considero el 100% de las variables en todos los factores, posiblemente la pérdida de información va a ser menor, ¿no? En esta literatura que le hemos recomendado, ya brinda una introducción de cómo hacemos el análisis factorial con herramienta, vamos a ver si lo utilizamos con SPS o con Stata. En este caso nos brinda la serie de pasos que debemos hacer, por ejemplo, para utilizar SPSS. Lo primero que siempre hacemos es primero cargar nuestra base de datos al SPSS, que es el taller puntual que vamos a hacer en la penúltima clase. De esta base de datos vamos a ver los estadísticos descriptivos, fundamentalmente vamos a ver la media y la desviación estándar. Aquellas observaciones que superen las tres desviaciones estándar son los valores atípicos y eso lo vamos a eliminar, ¿ok? Y una vez que tenemos la base de datos limpia, ahora en el SPS hay una función que se llama analizar, nos vamos a analizar, de ahí nos vamos a reducción de dimensiones, y en reducción de dimensiones nos vamos a factor. Entonces, básicamente debemos ingresar todas las variables que están en nuestro cuestionario para que se realice la extracción de factores respectiva. Luego, el siguiente paso que debemos hacer, en primer lugar, es seleccionar descriptivos, seleccionar, ya les mencionaba, ¿no? Que los descriptivos tenemos la media, la desviación estándar. Podemos seleccionar también lo que son los coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación nos van a decir cómo se relacionan las preguntas. Vamos a seleccionar también lo que son las comunidades y comunalidades iniciales. Acuérdense, es la varianza que se comparte y lo que es la varianza explicada. Y de igual forma, de esta manera, vamos a extraer también lo que es el gráfico de sedimentación que nos va a permitir determinar el número de factores a extraer. Y vamos a también establecer el método de extracción, que es el método de extracción de factores más utilizado, es el Varimax, que es el que vamos a utilizar. Y al final vamos a obtener las preguntas
vamos a tener las preguntas y sus respectivas puntuaciones. ¿Okay? Entonces, y de esa manera vamos a poder realizar la clasificación. En términos generales, esto yo les muestro adelantándome un poco a lo que vamos a ver ya en la clase de laboratorio, que es paso a paso ver cómo realizamos un análisis factorial en un programa estadístico especializado. Al final, ¿qué vamos a tener? Dependiendo del instrumento que querramos medir, vamos a tener las puntuaciones. ¿Okay? Y las puntuaciones las vamos a interpretar en términos absolutos. ¿Qué significa eso? Que puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, esta es una encuesta donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 preguntas. Y en el análisis factorial, las puntuaciones más altas se agrupan en primer lugar, vemos, por ejemplo, si hay una pregunta relacionada con los universitarios, tiene la puntuación más alta, si yo comparo en los tres factores, en el factor 1, por lo tanto, lo agrupo al factor 1. Esto es para personas que tienen estudios universitarios, para personas que tienen solamente estudios primarios, también se clasifican en el factor 1, personas que viven en departamento, que se clasifica también en factor 1. Yo veo dónde está la puntuación más alta y acorde a la puntuación más alta, voy a clasificar si es factor 1, 2 o 3. Hacinamiento, no tengo la menor idea. ¿Qué significa hacinamiento? ¿Alguien sabe qué es hacinamiento? ¿No es cuando viven muchas personas juntas? Como que está llena la casa de gente. Bien, tendríamos ahí tal vez que recurrir al escenario, ¿no? ¿Eso es? Hacinamiento es eso. Bien. Entonces, digamos, conglomeración de personas, no sé, ¿no? En la vivienda. Entonces, fíjense ustedes que las variables o preguntas se van clasificando acorde a la puntuación más alta. En algunos casos tenemos valores negativos. ¿Qué significa los valores negativos? En primer lugar, tenemos que interpretar todo el factor. Tenemos, en este factor tenemos características de estudios universitarios, estudios primarios, si viven en departamento, la conglomeración en que viven, la densidad. Aquí tendríamos un primer factor interpretado como, características de estudio y vivienda, un ejemplo. Podría ser, ¿no? Puedo equivocarme. Luego tenemos un segundo factor donde están agrupados otras preguntas u otras variables. Este segundo factor también tiene una interpretación. Y finalmente tenemos un tercer factor que al parecer está vinculado con lo que es la propiedad de la vivienda. Y en cada uno de estos factores, fíjense ustedes que tienen valores positivos y valores negativos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? Que tenemos dos, dentro de un mismo factor, tenemos dos lados opuestos. Por ejemplo, aquellos que han estudiado en la universidad, tienen alto nivel de estudio, o aquellos que solamente han estudiado hasta el nivel de primaria, que tienen bajo nivel de estudio, pero que de igual forma nos está mostrando el nivel de educación. ¿Okay? Entonces, haciendo un resumen general de lo que es esta metodología, yo tendría que validar mi instrumento, básicamente que en mi cuestionario hubiera querido que salga agrupado de esta manera. Y a lo mejor en mi cuestionario estoy trabajando con tres variables. Si mis tres variables coinciden con el análisis factorial, por lo tanto, voy a llegar a la conclusión de que mi instrumento ha sido validado. Sin embargo,
Sí, en mi cuestionario yo tengo tres bloques de variables y en mi análisis factorial no sale de la misma manera, significa de que en mi cuestionario no estoy midiendo lo que quiero medir. Ese es el, todo esto es simplemente para eso. No sé si aquí hay alguna pregunta con peras y manzanas. El otro elemento que debemos evaluar también a la hora de verificar un instrumento o un cuestionario es lo que se llama el alfa de Cronbach. ¿Qué significa el alfa de Cronbach? Nos mide, es un índice de fiabilidad, por eso se llama también confiabilidad. Nos mide la consistencia interna, que básicamente nos calcula una media ponderada entre las correlaciones de las variables que forman parte de un factor. ¿Cuál es la regla de decisión para decir de que hay confiabilidad en el instrumento? La regla de decisión es que en términos generales, dentro de cada factor, el alfa de Cronbach, en términos generales, debe, tener un, debe ser mayor o igual a 0,70. ¿Qué significa eso? Significa de que como mínimo se comparte el 70% de la varianza. Las herramientas estadísticas, y los programas estadísticos o software tienen, lo que es ya incorporado el análisis alfa de Cronbach. Aquí les voy a presentar. Miren, este es en la página 159 del PDF, no sé, de la lectura, tenemos el alfa de Cronbach, que aquí vamos a medir la fiabilidad o la confiabilidad del instrumento. En términos generales, el alfa de Cronbach debe ser mayor que 0,70. ¿Qué significa dimensión? Dimensión es lo mismo que factor, ¿okay? Entonces, el primer factor tiene un alfa de Cronbach de 0,76, lo cual significa de que para el primer factor existe una confiabilidad aceptable, porque es mayor que 0,70. Y para el segundo factor tenemos un alfa de Cronbach que es de 0,64, lo cual es menor que 0,70 y por lo tanto, digamos que el segundo factor, la confiabilidad está, es limitada por debajo del parámetro estándar. De igual forma, podemos calcular también un alfa promedio en el cual nos va a reflejar una confiabilidad promedio del instrumento en el conjunto de factores que tengamos como resultado, valga la redundancia, de nuestro análisis factorial. Bien, entonces, en términos generales, esta es la metodología y un poco es la serie de pasos que debemos seguir para realizar análisis factorial. Si alguien quiere profundizar, si alguien quiere un poco más abordar el tema de análisis factorial. Esta es una lectura muy básica, como les mencionaba, está muy bien explicado y puntualmente es, está enfocado a lo que es la metodología de investigación, especialmente del área social, desde un enfoque cuantitativo. Entonces, por eso es la explicación fundamental el por cual se les dio esta literatura.
No sé si alguno de ustedes tenga alguna contribución que realizar. No. Ramiro, ¿algún comentario? Abraham Rojas. De mi parte, ninguna observación. ¿Nos ha quedado un poco más claro lo que es el análisis factorial? Sí. Es sencillo, ¿no? Bueno, a primera vista es complicado, pero si ya lo vamos viendo con más calma, lógicamente, pues se va entendiendo mejor, ¿no? Que básicamente se resume a una reducción, a una agrupación de las variables que están en el cuestionario para poder interpretar factores latentes o constructos que representan una estructura subyacente, pero que esa estructura subyacente se interpreta a partir de las variables o preguntas que lo componen. Y básicamente eso también nos sirve para realizar análisis de validez interna, y también nos sirven para realizar análisis de confiabilidad. Bien, creo que con esto, no sé si hemos terminado, creo, todas las lecturas. Bueno, la siguiente etapa que tenemos es un control de lectura. ¿Les parece si yo les paso, hemos grabado los videos, les paso los videos y el control de lectura lo subimos para el día lunes? Un poco también como las lecturas son densas, como tienen un poco de análisis un poco más profundo. ¿Les parece bien de que también les damos un plazo para que ustedes den su control de lectura para el día lunes? ¿Les parece bien? Hasta las 23:59, ¿están de acuerdo? Sí, sí, por favor. Sí, por favor. Me parece. Gracias. Perfecto. ¿A qué hora lo voy a subir el día lunes, doctor? El control de lectura lo voy a subir el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 39 horas. Perfecto, muy amable, doctor. Bien, entonces compañeros, vamos a quedar aquí. Les agradezco por su tiempo. Si no existe algún otro comentario, entonces creo que vamos a... Doctor, solo una cosita más para que me quede claro. hizo una pregunta al principio muy importante, que era ¿por qué utilizamos el análisis factorial exploratorio para validar nuestro instrumento? Sí. ¿Cuál sería específicamente la respuesta para anotar esa parte? Básicamente de que en mi instrumento planteamos un conjunto de preguntas, ¿no? Y estas preguntas están agrupadas por algo que yo quiero medir. Quiero medir una variable dependiente. Esa variable dependiente está, la voy a medir por 4, 5, 6 preguntas. Voy a tener una variable independiente que va a estar por 7, 8 preguntas. Voy a tener una variable de control, otros factores alternativos de explicación, que va a estar explicada por otro conjunto de preguntas, ¿ya? Entonces, una vez que eso yo lo he planteado porque lo he revisado en la literatura, porque he visto otros instrumentos y porque creo que es lo técnicamente correcto. ¿Cómo sé si eso es cierto o no? Simplemente, cuando haga el análisis factorial y cuando lleve todas mis preguntas y aplique el análisis factorial, ¿qué va a ser lo ideal? Lo ideal va a ser de que digamos, mediante técnicas multivariantes, la agrupación que salga, los factores, sean exactamente los mismos que yo planteo en mi instrumento, en mi cuestionario. Si es exactamente lo mismo, por lo tanto, mi instrumento ha quedado validado. Y desde luego debe pasar, ¿no es cierto?, los estadísticos, Bartlett, Cameo, y debe pasar también la confiabilidad. Entonces, si cumple todo eso, por lo tanto,
decimos el instrumento está validado y tiene también la respectiva fiabilidad o confiabilidad. Esa es la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, hacemos todo esto simplemente para eso. Doctor, una última para mí, muy particular. Solicito si considere mi petición de dar nuevo cuestionario, por favor, doctor. Ayer tuve inconvenientes en el sistema. Muchas gracias, sería todo. Bien, voy a... El día de mañana lo voy a abrir nuevamente el cuestionario. Lo voy a abrir nuevamente, perdón, el control de lectura número 2. Lo vamos a abrir nuevamente por el día de mañana, hasta las 23:59, para que Ramiro, también está por ahí el doctor Javier Rodrigo. También, no sé si usted tiene el mismo inconveniente. Yo lo pude dar. Lo pude dar, ya. Yo lo pude dar. Sí. Entonces, mañana lo vamos a abrir, ¿te parece? Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces, estimado maestrante, es todo por hoy. Bueno, es complejo, no es fácil. El mecanismo que, de las clases es una materia que no digo que es difícil, ¿no? Pero que sí tiene ciertas exigencias. Entonces, tenemos nuestra última clase teórica. Ya con esto acabamos la teoría y vamos a ver ya la parte práctica. Entonces, esperemos de que no sea tan pesado y de que no sea tan complicado. Pero de todas maneras sabemos de que va a tener su nivel de complejidad. Y desde luego, ¿no? El objetivo aquí es que aclaremos las dudas. Y bueno, si tenemos que parar, no hay problema. Por ahí Cristian mencionaba es que las últimas clases no van a alcanzar, decía, ¿no? Por mi parte, no se preocupen, si necesitamos una clase adicional o dos clases, no hay problema. No nos limitemos, por favor, a las clases que dice la universidad. Podemos pasar otra clase adicional o dos clases adicionales, dependiendo de sus necesidades. Obviamente en horario extra, no en su horario de clase. ¿Ok? Sí. Doctor, lo último, por favor, yo, sí. en el libro que pasó de estadística, ¿qué página nos recomienda o es de inicio a fin que tenemos que leerlo para entender qué vamos a hacer luego? Yo les recomiendo que lean esta última lectura que les he mostrado, pero haciendo énfasis en lo que es análisis factorial y análisis de componentes principales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque hay otros tipos de análisis multivariante. Lastimosamente el alcance es limitado, el tiempo es limitado, no podemos ver otro tipo de análisis, pero me gustaría que solamente vea análisis factorial por componentes principales. Ya, doctor, gracias. Sí, muy bien, les deseo que tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes siguiente. Muchas gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.